Salmo 32, verso 8 dice algo muy interesante. Búscalo allí si usted lo tiene. Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8. El Señor nos da una promesa interesante. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tome asiento. Así quiero comenzar lo que quiero hablarle. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debe andar. Y lo más interesante es: sobre ti fijaré mis ojos. No sea como el caballo, no sea como el mulo, que hay que ponerle freno para poderlo acercar. Cede al liderazgo del Espíritu Santo. Y mi texto hoy, para comenzar el mensaje, es otro. Job capítulo 11, versículo 13. Mientras los muchachos lo buscan ahí, del 13 al 19, quiero que usted lo lea conmigo. Y dice las Escrituras así: si tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echare de ti, y no consistiere que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada, a nada temerá. Olvidarás tu miseria o te acordará de ella como de agua que pasaron. Di conmigo: agua que pasaron. Próximo verso: la vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana para ti. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostará y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Qué promesa más impresionante. Se la vuelvo a leer yo. Sigo paro. Si tú dispusieres tu corazón y extendiera a él tu mano, a Dios, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, y olvidará tus miserias. ¿Cuánto están listos para olvidar la miseria? ¿Cuánto creen que Dios les puede sorprender con su provisión a tal punto que no haya memoria en tu interior de la miseria a la que tuviste que enfrentar? Sigo paro. O te acordaras de ella como de agua que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, y mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostará y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Mira las promesas impresionantes que podemos ver en el libro de Job cuando le están ministrando a Job. Este hombre habla de los beneficios de disponer nuestro corazón a Dios, rendirnos a la ministración, a la supervisión y al señorío del Espíritu Santo. Y quiero ponerle como título: rindiéndose o rindiéndote al Espíritu Santo de Dios. Un pequeño trasfondo: cuando Cristo en Juan dice: conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el otro. Y él lo señala como el otro, no como algo, sino como alguien.
y le dice, vendrá el otro y él será el segundo consolador. Jesucristo está dando la idea que la misma función que él tuvo con los discípulos la tendrá el Espíritu Santo con los discípulos. Los discípulos no solo estamos llamados a orar a Jesús, sino que también estamos llamados a hablar con Jesús. Cuando tú lees historias de los discípulos hablando con Jesús, cuando tú lees que se reúnen, ellos comienzan a dialogar. Le dicen, por ejemplo, ¿cuándo restaurará Israel? Y esto te muestra que Jesús tenía con ellos una relación. Ellos tenían una relación. Comunión no es orar, comunión es amistad. La oración es otra cosa. La oración te ayuda a desarrollar la amistad, pero la comunión es una amistad con alguien. Entonces el Espíritu Santo vino a sustituir a Cristo para los discípulos. Jesucristo iba a ser tomado y ellos se entristecieron, Virginia, y dijeron que no te muera, que no te vaya. Y él le dijo, no estéis triste, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el otro. Pero cuando venga el otro, él los va a fortalecer. Y el mismo trabajo que yo he hecho con ustedes, de una relación, una comunión, la tendrán con él. Por eso es que en hecho tuve mucho esto. Y el Espíritu Santo y Pedro hablaban. Y el Espíritu convino. El Espíritu Santo no solamente la fuente de poder, es la persona que nos acompaña, la persona que no nos va a abandonar, la persona que no nos deja, una persona que vino a tomar el lugar de Cristo en la vida de los apóstoles como su guía, su consuelo, su maestro, quien dirigía las vidas de ellos y la obra de Dios en la tierra. Él es el otro consolador. La iglesia tiene muy poco, en muchos lugares, conocimiento acerca del Espíritu Santo de Dios. Lo hemos calificado como viento, como fuego, y no es viento, pueden ser manifestaciones. ¿Ve? Jesucristo era una persona, pero la Biblia lo señala como cordero. Pero él no es un animal, él no es un corderito que anda por ahí brincando. Simplemente lo simboliza como cordero que fue inmolado. ¿Ve? También la Biblia lo señala como el león de la tribu de Judá. Pero él no tiene dientes de león y anda rugiendo en la selva. Simplemente es algo que Dios quiere mostrarnos de una de sus manifestaciones. El Espíritu Santo descendió como forma, en forma corporal de paloma, pero no es una paloma, es una persona real. Es difícil poder alinear nuestro corazón y nuestra mente y tratar de entender esto, porque nosotros, como nacimos con cuerpo, crecimos con cuerpo y todo, hemos identificamos una persona porque tiene un cuerpo humano, se nos hace difícil entender que el Espíritu Santo es una persona con emociones, porque se entristece, con emociones, porque se goza, se enoja, se irrita, resiste, pelea. Hay muchos versos bíblicos. Ahora, el punto es que el Espíritu Santo, siendo el autor de toda la creación de materia, decidió no hacerse un cuerpo. El cuerpo del Espíritu Santo eres tú. Porque la Biblia dice, vosotros sois el templo del Espíritu de Dios. Él decidió que iba a usar tu cuerpo y que tu cuerpo podía ser su casa, su morada, su templo. Alguien alabe a Dios. Sigo paro. Ahora, ¿el Espíritu Santo existe? No, Él es la existencia. Él es el que le da existencia a todas las cosas. Él está en este momento aquí. Él está dentro de mí, está dentro de ti. Él es omnisciente, omnisapiente, omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo. Él está en este lugar. Es una persona. Hablo de la persona que me inspiró este mensaje. Hablo de la persona que me trajo a Kansas. Hablo de la persona que me habló de la visa. Hablo de la persona que me habló de la residencia. Hablo de la persona que me habló de la ciudadanía y me dijo lo que iba a pasar antes que pasara. Hablo de la persona que me fortalece, de la persona que me ve llorando y me consuela, de la persona que me ve confundido y me da entendimiento, de la persona a la cual le digo no sé qué hablar y él me pone la palabra. Hablo de una persona que no está detrás de mí, está delante de mí, está dentro de mí, está dentro de ti, delante de ti. El Espíritu Santo ha sido la persona más mal interpretada y más ignorada en la iglesia.
Algunas razones porque no le ven cuerpo, porque no entienden que el cuerpo de él eres tú. Pablo dice: el espíritu que le hizo morar dentro de vosotros vive aquí adentro. Sigo, paro. Entonces él es una persona que es la que realmente hace efectiva nuestras vidas, la que hace, la que nos consuela, la que nos produce el gozo. Aleluya. El Espíritu Santo abre camino que nadie cierra. El Espíritu Santo pelea nuestras batallas. Él comanda el ejército del cielo. Él comanda a Gabriel, a Miguel, a cada arcángel, a cada ángel. Él es que lo dice. Dios mío, ¿quién es el Espíritu Santo? El todo para todo y en todo. Él es que pelea las batallas. Él sabe el futuro, el pasado, el presente. Él puede estar en el mismo momento, en el pasado, en el presente, en el futuro, al mismo tiempo. Bendito sea Dios. ¿No es maravilloso saber que hay un consolador, un maestro, el que me consuela, el que me instruye? Él es mi maestro y él es que me enseña. Aleluya. Él es que nos guía, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, no podemos tener una relación con él como la tenemos con un humano, porque es otro ambiente, es otro lenguaje espiritual. Pero una de las razones que no nos permiten caminar en victoria continuamente y en el poder del Espíritu Santo es que nos falta algo. Hay algo que nos puede estar faltando. Y le voy a hablar de un solo punto: rendición al Espíritu Santo. Rendición al Espíritu Santo. Solo cuando te rindes al liderazgo, a la dirección, a su forma, a su voluntad, entonces caminas en poder. Entonces la carne pierde control sobre ti. Los deseos pierden control. Las emociones, la angustia, la soledad, la opresión, la depresión, la ansiedad, comienza a desfallecer dentro de ti cuando vives bajo rendimiento al Espíritu Santo de Dios. Hay texto hasta no acabar de que Él es una persona, de que Él habla, que Él oye, que Él se entristece, que Él siente, tiene emociones, piensa, es independiente en la Trinidad y es dependiente al mismo tiempo. Jesús dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero a Pablo, independientemente, él le dijo: no vaya hacia. Él tiene total autoridad en el Padre y por el Padre, porque Él es en el Padre, para tomar decisiones en este momento. Yo les digo, yo prefiero perder todas las cosas y no perder a mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Él me hace sentir en paz, aunque no tenga dónde rescatar mi cabeza. Sigo, paro. Rendirnos al liderazgo, rendirse al Espíritu Santo, es la clave. El capítulo, el verso que leímos de Job dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tu mano. Y luego da una lista de todos los beneficios, de las bendiciones que va a experimentar. Él te sacará de toda miseria, te sacará de toda limitación espiritual y financiera. Producirá, dice Job, producirá confianza. Mirará a tu alrededor y dormirás seguro. Te acostará y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán por el favor de Dios en ti. Pero la clave es si dispusieres tu corazón. Dios no anda buscando un corazón perfecto para llenarlo. Dios anda buscando un corazón dispuesto para perfeccionarlo. Dios es quien santifica, quien purifica. Nadie puede purificarse a sí mismo, porque nadie es salvo por obra. Somos salvos por fe y por la gracia de Jesucristo. Él es el Espíritu Santo, el único que puede preparar la casa donde Él quiere morar. Nadie puede prepararle la casa al Espíritu Santo sin el Espíritu Santo.
Él no anda buscando un corazón perfecto, sino un corazón dispuesto. Si dispusieres tu corazón y extendiera tu mano hacia Él, entonces comenzarás a experimentar bendiciones extraordinarias. Cuando te rinde al Espíritu Santo, te tiene que rendir a su liderazgo, a su autoridad. Tiene que someterte a cada dirección que Él impacte en tu corazón. Rendirte a su autoridad, a su liderazgo. Rendirte a su dirección. Caminar por Él. La Biblia, dijo alguien y me impactó, es el único libro que cuando lo lees, el autor está al lado tuyo para enseñártelo. Es el único libro. La escritura fue soplada por el Espíritu Santo. Los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Tú no puedes ser inspirado por Él si primero no eres llenado de Él. Cuando tú lees las escrituras, te das cuenta que tú no puedes ser dirigido por Él si primero no eres llenado de Él. Jesucristo en 30 años, no hay un verso existente que diga que en esa temporada fue dirigido por el Espíritu Santo. Pero en cuanto descendió al Jordán y el Espíritu vino sobre él y lo llenó, al instante comenzó la dirección espiritual. Jesús comenzó a ser direccionado cuando primero fue llenado. Por eso es que yo oro para que en esta mañana, en esta tarde, no haya espacio vacío en tu vida. Que el Espíritu Santo lo llene todo, para que luego venga la dirección a caminar en el propósito, en el plan por el cual Él mismo te manifestó. Resulta que el que te creó en el vientre de tu madre no fue un hombre, no fue una mujer, fue el Espíritu Santo. Porque tú formaste mi hueso en el vientre de mi madre y tú soplaste y me diste vida. Si hay alguien que te conoce, no eres tú misma, es el Espíritu Santo. Él conoce cada costilla, cada hueso, cada columna. Él conoce cada debilidad. Él conoce cada fortaleza. Aleluya. Es ventajoso que mi maestro es el que mejor me conoce, que sabe cuando estoy triste, que sabe cuando me siento decaído, que sabe cuando me levanté desanimado. Y no solo sabe que estoy triste, sabe lo que está provocando la tristeza, pero también sabe lo que la puede quitar. Yo estoy aquí para presentar que la victoria en el Evangelio es vivir con el Espíritu Santo y por el Espíritu de Dios. Los hombres te van a fallar, las mujeres te van a fallar, los pastores te van a fallar, los líderes te van a fallar. Van a seguir cometiendo errores los pastores, los sacerdotes, todos. Pero quien no te va a fallar es el Espíritu Santo de Dios. Aliméntate del hombre que Dios, de Dios que Dios te puso. Pero tu confianza no está en Él, sino en el que está en Él. Porque tú mismo sabes que como Él falla, tú también falla. El problema es que el que está en la pantalla es ella o él, no tú. Pero tú sabes, en tu habitación hay que tener piedad, porque los mismos errores que cometió Pepe, yo también lo he cometido. El Espíritu Santo nos conoce. Él nos conoce. Y Él está aquí hablando a través de mí para decirte: yo te conozco. Yo conozco tu debilidad, pero yo conozco tu fuerza. Yo conozco tu potencial. Yo te traje para cosas grandes. Sigo paro. Lo dejo aquí. Cuando vives rendido, la clave es rendirse. Él te llena. ¿Qué hizo Jesús en el Jordán? Juan le dijo: no, tú tienes que bautizarme a mí. Jesús era muy humilde, el más humilde. El mayor acto de humildad de Jesús fue convertir su mano. Dios se convirtió humano. Escúchame, ¿qué le dijo a Juan? No, bautízame. Yo soy más grande que tú, pero bautízame. Y allí vino el Espíritu Santo, porque cuando te humilla, entonces Él derrama su río. Él se sometió al liderazgo del Espíritu Santo siendo Dios.
El Espíritu dice, y lo tomó el Espíritu y lo llevó al desierto. Vamos al desierto. Ok, no coma por 40 días. No como por 40 días. Ahora sal del desierto. Salgo del desierto. Ahora desciendo a los pueblos. Voy a los pueblos. Esa era una de las claves más contundentes de nuestro Señor Jesucristo, que en su humanidad se sometió y se rindió al Espíritu Santo. Tiene que rendirte a la dirección del Espíritu Santo. Y la dirección la encuentra de dos formas: en las Escrituras o en un rema específico que Él te da. Cuando lee la Biblia está leyendo su dirección, pero Él también te puede dar un sueño, una visión, enviar a un profeta. No ignore los profetas. El hecho de que hayan profetas que usen trucos, eso no significa que no hay hombres y mujeres que profetizan. Si Dios te habla a través de un profeta, recibe la palabra y créela. Ríndete a su guianza, a lo que Él quiere hacer contigo. Uno de los ejemplos que quiero tratar es María. María, la madre de Jesús, mi querida hermana. María aprendió que solo rindiéndose a la voluntad de Dios se podía hacer en ella. En el libro de Lucas, capítulo 1, verso 38, dice: entonces, cuando el ángel Gabriel le está hablando a María de algo que ella no lo puede procesar, que no encaja con la lógica, que le dice: tú que eres virgen, que nunca has conocido hombre, tú vas a salir embarazada. Ella sabe el riesgo a que se va a enfrentar. Yo le doy gracias a Dios que María no parió a Jesús en este tiempo, porque estuviera en todos los YouTube cristianos sin espíritu criticando a María. A nosotros nos tocó la peor parte del mundo, ¿verdad? Tú no puedes toser porque dicen que es malogrado que está. ¿Sabe? Cuando vino el COVID, que ya se estaba yendo, era una pena toser. ¿No le pasó? Yo me subía en el avión. Tú no querías toser porque todos hacen así. Era horrible. Era una persecución. Nadie quería toser. Entonces era un problema toser. En el aeropuerto tú torcías y todos hacían así. Estamos en una generación donde la gente anda rebuscando cualquier cosa para poder atraer la atención y crecer. Eso se llama mediocridad. Porque si el Espíritu Santo es tu maestro, Él te enseñará cosas que la gente realmente necesita. Y tú la predicarás y tú la hablarás. Ahora escucha esto. El ángel le dice a María: mira, tú tendrás un hijo. Y ese hijo no tiene nada que ver con hombre, porque vendrá el Espíritu de Dios sobre ti. El Santo Ser será llamado el Hijo del Dios Altísimo, Emmanuel. Ella no entiende nada, pero se rinde a la voluntad de Dios aún sin entenderla. Tú no tienes que entender a Dios para obedecerle. Tú solo le tienes que obedecer. Tal vez si Él quiere en el camino te lo explica. Él le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Para dónde? Camina, pues camino. En el camino que me expliquen. Cuando Dios te dice que haga algo que no te explica, es que te está independizando de tu cerebro para hacerte dependiente del de Él. No todo Dios le da la gana de explicarlo o la voluntad. Escúchame. Dios le habla a María, y aunque no entiende cómo Dios iba a hacer lo que dijo que iba a hacer, ella se rindió a la voluntad de Dios. A veces Dios te pide cosas la cual tú no entiendes y no debes de entenderla, solo rendirte y obedecerla. Ella le dijeron: tú saldrás embarazada. Era un desafío. Caminar con esa barriga grande en el barrio era un desafío. Todo el mundo sabía que el novio era José y que ella no había tenido aparentemente contacto. ¿Cómo le explica a ello a la gente de que está embarazada, preñada? Si la gente toda la vida ha creído que una mujer sale embarazada, y hasta ahora lo creen cuando un hombre está con ella, ¿cómo puede explicar ella esos meses a gente que no vio lo que ella vio,
que no oyó lo que ella oyó y que no sabe lo que ella sabe. Ella tuvo que renunciar a su imagen. Una de las mujeres más grandes, María, tuvo que renunciar a su imagen para obedecer a Dios. ¿Al qué dirán? Las burlas que María hubiese tenido ahora, ni yo la aguanto. Pero María aguantó toda burla, toda malinterpretación de su vida, y prosiguió rendida a obedecer lo que Dios le había dicho. Tal vez la presión fue tan fuerte que tuvo que ir donde Elizabeth, porque tal vez en su barrio, en la aldea, nadie la entendía. María no tenía con quién hablar, no tenía con quién decirle lo que tenía dentro. Nadie era compatible con ella. Nadie podía procesar lo que ni ella procesaba. No podía pedirle un consejo a nadie porque ni ella sabía cómo dárselo a ella misma. 6 meses en esa presión. Y si tenía que buscar agua en el pozo, imagínate, porque siempre han visto viejas chismosas. Imagínate las viejas, mira la Idi que la santica. María tuvo que enmudecer. María no se defendió. María no explicó, no trató de encajar con la gente, no trató de explicar a la gente lo que ella misma no se podía explicar. Ella dijo: no entiendo, pero yo obedezco al ángel, obedezco a la voz de Dios. Para María fue un alivio cuando pudo entrar a la casa de su familiar, de Isabel. ¿Cómo llamaba? Cuando entró en donde Elizabeth, y Elizabeth le dijo: yo te entiendo, yo sé lo que tienes adentro. El Espíritu Santo me dijo que lo que está dentro de ti va a bautizar lo que está dentro de mí. El Espíritu Santo me dijo que el que está dentro de ti, el que está dentro de mí, le va a preparar el camino al que está dentro de ti. No te preocupes por esas viejas melchismosas, por esos viejos chismosos. No te preocupes por gente que no puede entender lo que tú entiendes, que no puede explicar lo que ya Dios te explicó. Yo sé que lo que tú tienes viene de Dios. Yo sé que lo que está dentro de ti viene de papá. No va a ser fácil. La gente a veces no te va a creer, no te va a entender. No tienen que creerte, no tienen que entenderte, pero ellos van a recibir el efecto. Porque esas ancianas y esos hombres que dudaron de María, seguro que alguno de sus familiares se benefició del Dios de los milagros que salió del vientre de María. Lo que hoy la gente no entienda de ti, dale tiempo, porque en un momento del tiempo ellos van a ser beneficiados de la profecía de lo que Dios ha puesto en tu interior. Alguien diga aleluya si está aquí. No es fácil. Para mí no ha sido fácil. Cosas que tengo adentro y no tengo con quién soltarla. Ahora hay que tener cuidado con quién la suelta, porque por el afán de ser alguien te graban. Y tú vas con un corazón abierto, mira lo que Dios está haciendo conmigo, y te graban. Ah, aquí está Harrigan confesando esto, diciendo lo que Dios le dijo. Es difícil. Por eso es que si encuentra Elizabeth, ámala, cuídala, porque ella siente lo que tú sientes. Ella sabe lo que hay en tu interior. Alguien alabe la gloria de Dios. No te preocupes, que aunque la multitud no te entienda, hay una Elizabeth. Hay una Elizabeth que es compatible con lo que tú eres compatible. Hay una Elizabeth que tiene en su interior lo que tú tienes en el tuyo. ¡Aleluya! Es difícil encontrar a alguien que resalte más lo tuyo que lo de él. Elizabeth le dijo: mi Señor, al que está dentro de ti. El que está dentro de ti es más grande que el que está dentro de mí. Hay que ser muy humilde para reconocer el rango del otro.
Muchos apóstoles no se atreven. Yo siempre me pregunté, ¿por qué los grandes predicadores hispanos nunca mencionaron a T.B. Joshua? Nunca han mencionado a Pastor Creed. Nunca han mencionado gigante que Dios usa. ¿Por qué? Porque es difícil. Hay que estar muerto al ego, a la sobreexaltación propia, para decir: María, lo que tú tienes es más grande que lo que yo tengo. Pero aunque lo que tú tienes es más grande que lo que yo tengo, es una combinación del Padre. Lo que tú tienes necesita lo que yo tengo, y lo que yo tengo necesita lo que tú tienes. Vamos, que alguien diga: lo que tú tienes necesita lo que yo tengo, y lo que yo tengo necesita lo que tú tienes. Dale la mano a alguien que está ahí inmortal y dile: lo que tú tienes yo lo necesito, y lo que yo tengo tú también lo necesitas. Oh, anoche yo le dije a Dios algo loco. Ay, Dios y yo si hablamos cosas raras. O por lo menos yo le hablo. Yo le dije: mira, Señor, si hubiera alguna tecnología que uno pudiera irse fuera del tiempo y se fuera al pasado, oh, yo solamente viviera por 2 o 3 horas en el presente. Y no estoy hablando de irme a mi pasado, de pecado, de impiedad. Yo le dije: yo los lunes lo pasaría con Abraham. Yo loco a las 2 de la mañana hablándole a Dios. Yo me imagino Dios riendo, sin risa conmigo. Yo le decía: bueno, los martes estaría con Elías, peligroso el hombre. Y le comencé a decir: los miércoles me gustaría estar con Ezequiel. Oh, Señor, los viernes me prepararía con Moisés. Y yo definí cada día, le dije: tal día acá. Y le dije: los sábados estaría con Jesús, haciéndome pasar como el discípulo 13. Estaría allí observando todo, aprendiendo todo. Y los domingos yo viniera a mi presente para predicar. A veces uno anhela salir del mundo. A veces uno no quisiera estar aquí. A veces uno quisiera ser absorbido. Se fue, se lo llevó el viento. Lo sopló el Espíritu Santo por ahí y apareció en China ahora. No es fácil. Vivir lo que María vivió, solo María en fe lo podía vivir. Ella no podía explicar lo que tenía. Tampoco había quien le entendiera. No hay humanidad, no hay razonamiento humano que pueda descifrar lo que María tenía. Embarazada sin tener hombre. Pero más glorioso también fue José. José tuvo que creerle a María. Y cuando dudó, tuvo que venir el ángel a firmarlo. Y José era tan piadoso que dijo: la voy a dejar secretamente para que crea la gente que yo la embaracé y salí corriendo. Porque no quiero que ella pase vergüenza. Me voy a ir secretamente. Que piensen que fui yo o algo así, pero que no la vean como una adúltera. Y cuando estaba preparando todo para irse, se le aparece el ángel. ¿Dónde va? Lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo, no de hombre. Vamos, di eso. Lo que hay en mí es obra del Espíritu Santo, no de hombre. Lo que hay dentro de mí no me lo puso el hombre. Y si no lo puso el hombre no lo puede arrancar. Lo que hay dentro de mí vino por el Espíritu Santo. No hay hechizo, no hay brujería, no hay guanguá, no hay diablo que lo pueda quitar. José se calmó. Elizabeth fortaleció a María. María salió fortalecida, porque ahora María sabía que había otra loca igual que ella. ¿Sabe lo confortable que es cuando encuentra un loco igual que tú? Y tú dices: yo pensaba que era lo único loco, pero esta está más loca. Uno sufre cuando uno no encuentra una Elizabeth. Uno sufre cuando los que te rodean cuestionan lo que Dios te ha dicho.
Y por más que tú le expliques A, E, I, no entiende. Yo he aprendido a no forzar con gente carnal cosas espirituales. No la van a entender. Sharamakata, ¿qué está hablando ese loco? Sharamakata, no la va a entender. Se acabó. Tú en tu posición y yo en la mía. Tú hablando tu loquera y yo hablando en el espíritu. Tamalakashama. Alguien tiene que alabar a Dios. Donde quiera que Dios me permita estar, yo seré pentecostal de la cabeza a los pies. Alguien alabe la gloria de Dios. Seré cristiano en Cristo Jesús. Oh, Shama, Shama. Que si la lengua, que si no la lengua. La primera vez hace 200 años que se habló en lengua fue una mujer en Topeka que habló 3 días en chino y hablaron lengua espiritual y lenguas naturales. Alaba la gloria de Dios. No le vamos a bajar, vamos a aumentarle, vamos a subir el radio, vamos a hablar la lengua del espíritu, vamos a sacudirnos en Dios. Yo le doy gracias al Señor que Él supo colocar a cada persona en su tiempo. Porque si Dios hubiese colocado a Elías ahora, un tipo que corrió más que un caballo de un rey, que corre 60, 70 millas por hora, de 40, 70 millas Elías corrió más que el caballo. Casi 80 millas corrió Elías. Mire ese loco corriendo, se cree que es fla. Elías había dicho, fuego, Señor. Como hay un tipo que dice, manda fuego, Jehová. Alaba lo que está aquí. Ríndete al Espíritu Santo, no a las opiniones de los hombres. Ríndete al Espíritu Santo, no a los cuentos, historietas de los hombres. No te rindas a la doctrina distorsionada, sacada de contexto. Ríndete a la palabra del Señor, al Espíritu Santo. La diferencia, los Zacarías y María, Elizabeth, oye, Elizabeth era una mujer de fe, porque Elizabeth nunca vio un ángel y creyó todo. Elizabeth le crea a Zacarías lo que Zacarías no le crea a Dios. Dios bendiga a la Elizabeth. Por eso es que hay amigos que cuando se van tú lo sientes. Cuando mueren, porque eran Elizabeth para ti. Tú le hablabas de todo y de todo te respondían. No es fácil encontrar amigos. A mí me ha dado mucha brega. Mucha brega. Porque los amigos con los que tú te puedes abrir. Mira, yo cogeo de aquí. Y ellos no van a decir que tú coges de ahí. Ellos te van a poner algo aquí para que no sigas cojeando. Cuidado con quien te confiesa y a quien le confiesa tus fallas. Porque puede ser que se lo esté diciendo a la ciudad entera. Diciéndolo, ten cuidado. Entonces, Elizabeth, ay, el tiempo se me va. Elizabeth le cree a Zacarías lo que Zacarías no le cree a Dios. Y ella cree en contra de tantos años sin tener hijo. No dejó que los fracasos de por años le impidieran creer en el hoy. ¿Cómo fue que te dijo el ángel, mi amor? Dije que tú vas a tener un, que tú le escribió, tú vas a tener un hijo. Ah, ok. Zacarías quedó mudo porque no se rindió a la voluntad del Señor. María no quedó muda. Zacarías trató de contradecir lo que el ángel le dijo. Y el ángel le dijo, yo vengo de la presencia del Señor de los cielos. Y tu mujer va a tener un hijo. Se llamará Juan. Sigo paro. Zacarías no lo creyó. María sí lo creyó. Pero el rendimiento de María sobresalta todo. Sobresale. Uno de los ejemplos más contundentes es cuando Moisés se encuentra con Dios. Tú sabes, tiene 80 años. A los 80 años no hay casi ánimo de querer seguir viviendo. Todos los sueños que tenía a los 20, a los 80, o se cumplieron o se murieron. Dios se le aparece y le dice, acércate, quiero hablarte, hay un propósito contigo. Y Dios le habla a Moisés de cosas que él no puede entender. Tú sacarás a mi pueblo.
Ah, mira, tú vas a hacer milagro, pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón para hacer más milagro. Entonces, no entiendo. Si tú quieres sacarlo, ¿para qué endurece el corazón? Si endurece el corazón, ¿qué? Mira, ¿sabes qué? Mejor no entiendo, te obedezco. No todos los problemas se resuelven. No todos los enigmas y los misterios de Dios te lo voy a explicar. Hay preguntas que la gente te hace, que es mejor que tú digas, yo no las sé. Y no trates ni que de darle vuelta, que tú eres un sabiondo. No, di, no lo entiendo. Se acabó. A veces hay que dejar a Dios tranquilo. Dios, hazlo como tú dices. Yo no entiendo por qué lo hace, por qué lo dice, pero allá tú. Tú me lo explicarás en la eternidad. Hay tiempo para que tú. No, ya ni hay tiempo hay. Explícame tú en la eternidad lo que yo no entiendo ahora. Y seguir obedeciendo a Dios. Porque ahora hay unos sabiondos que todos lo quieren explicar. Y ni ellos mismos se saben explicar. No. Hay cosas que no la va a explicar. Hay enigma y misterio de Dios que no hay que. No. Ni se meta allí, déjelo. Que se lo expliquen en el cielo. Si Él quiere, si no, que no le explique nada. Sigo paro. ¿Dónde era que estaba? Con Moisés. Y le dice a Moisés: yo haré milagro, haré señales, abriré el mar rojo. Mar rojo. Sí, voy a abrir, voy a hacer cosas que tú no has visto. El agua. Voy a tocar la naturaleza del agua. Esos fragmentos los voy a remover y los voy a convertir en sangre. ¿Cómo? Sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y Moisés está con boca abierta, pero ¿y cómo? ¿Y de dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo va? Nada, eso. No entiende. Entonces le dice: ¿qué tú tienes en la mano? No, yo lo que tengo es una vara con la que yo dirijo las ovejas. Tírala al piso. Y la vara, el palo ese, como el palo que tú tienes de cobre en tu casa, el palo para sopear, un palo así. El palo se cree en una serpiente, una culebra. Y Moisés se espanta porque ese palo nunca se le convirtió culebra a él. Pero ahora lo tira donde está Dios y lo que nunca era ahora es. Y ahora él entiende que está delante del que todo lo puede, el que todo lo quiere, el que todo lo hace. Del que manipula la materia a su antojo. Y hace que el palo se convierta en serpiente con ojo, con la lengua y con toda una serpiente. Y Moisés se espanta y dice: no te asustes, que apenas estamos comenzando. No te asustes, tú no querías señales. Agarra ahí, que apenas estamos comenzando. ¿Y qué hago? No te vayas, agárrala por la cola. Que en tu mano se convierte palo, en la mía se convierte serpiente. Vamos para adelante, que tú y yo vamos a sacar a los hebreos de la esclavitud de Faraón. Prepárate, porque es tú y Dios que van a hacer cosas grandes en esta tierra. Sigo paro. Entonces, Moisés ve un acto sobrenatural, una intervención inexplicable. Ahora lo quieren explicar todo. Explíquenme cómo fue. Mire, a mí el entrevistante que me llame para decir: explíqueme los milagros. Me levanto y me voy. ¿Qué les voy a explicar? Eso es inexplicable. Es inexplicable que yo limpiaba zapatos y ahora estoy, mire, bonito. Eso es inexplicable. ¿Qué te voy a explicar? Es Dios que intervino. ¿Qué es lo que te voy a explicar? ¿Qué te voy a explicar? ¿Cómo sacó agua de la peña? Él sacó agua y se acabó. ¿Qué te voy a explicar? ¿Cómo cayó pan del cielo? Él lo mandó. ¿Qué es lo que te voy a explicar? Que en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado. No te lo puedo explicar. ¿Qué te voy a explicar? Que al tercer día se levantó y la muerte se espantó y el diablo tembló. No te puedo explicar. Se llama Dios. Se llama Dios. Se llama Elohim. Dios maravilloso, que explica cosas que no se pueden explicar. Solo hay que creerla y obedecerle al Espíritu Santo. ¿Qué explicación tiene que ovejas del mismo color paran pinta? ¿Qué? Ninguna. Dios que quiso que hicieran eso. Él es el soberano y el poderoso Dios. ¡Aleluya! Pero el punto acá, y termino con Moisés, es que antes, mira lo que es una rendición a la presencia de Dios. Él se rindió al Espíritu Santo. Esto está tan bueno que hasta los niños están en fiesta y los mujeres durmiendo también. Eso es, muchachitos, sigan en su fiesta, que los mujeres están también en la de ellos. Antes, Virginia, de Moisés dejar caer la vara ante de Dios, delante de Dios, se llamaba la vara de Moisés. Pero en el momento que la dejó caer delante de Dios, se llamó la vara de Dios.
Cuando la volvió a recoger, ya no era la vara de Moisés, era la vara de Dios. Hasta que no te rindes, no le perteneces a Dios. Hasta que no nos rindamos a Dios, seguiremos siendo la misma persona. Pero cuando nos rendimos a Dios, seremos la persona que Dios quiere que seamos. ¿Por qué Dios le llamó su vara? Porque Moisés se la entregó a Dios. Y él usó esa vara para hacer milagros, maravilla. De tal punto que abrió el Mar Rojo y hizo muchos milagros. Porque cuando nos entregamos a Dios, Él nos va a usar. Esa vara era llamada la vara de Dios, porque fue puesta y rendida ante Dios. Cuando te rindes, deja de ser la persona de tu familia y comienza a ser la sierva de Dios. Tú eres esa vara que hay que dejar caer, que hay que exponerlo en la presencia de Dios. Por eso es que cuando te rinde a Dios, ya tú no le perteneces a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos. Tú le perteneces primero a Dios, y Dios le permite, te presta para tu familia. Esa vara por 80 años era la, o 40, no sé, la vara de Moisés. Pero en cuanto la soltó, Dios la agarró y le dijo: esta ahora es mi vara. Rindió su vara delante de Dios y Dios la tomó para él, porque Dios nunca toma lo que no le den. Dios solo toma lo rendido, no lo forzado. Siendo el más grande de todos nosotros y del cielo y de todo el que está por allá arriba, Señor de los cielos, con toda potestad de romper la puerta y hacer lo que Él quiera. Sin embargo, Él toca. Y solo entra donde le abren. El poder en sí reside en rendirse a Dios. En soltarle la vara. En decirle: este ha sido mi apoyo, yo te lo suelto. Esto ha sido mi sustento, yo te lo suelto. ¿Hasta cuándo mantendrá control de tu vida? ¿Cuándo la va a rendir? ¿Cuándo será Isaías 6? Heme aquí, envíame a mí. Cuando yo estudio a Catherine Kuhlman, bendita mujer de Dios, busqué secreto tras secreto, estudié libro tras libro, investigué. Yo que no hablo inglés, con mi hermano, yo parecí una fiera estudiando inglés, solo porque quería saber dónde reside este poder del Espíritu Santo con una señora flacucha, delgada, que hablaba sencillo, pero los grandes teólogos estaban temblando delante de ella, cayendo al piso. Milagros inexplicables. ¿Qué es esto? ¿La oración? No. ¿El ayuno? No, porque yo también ayuno y oro. ¿Qué le voy a explicar a la gente que ora más que yo? Y Dios no lo usa. Entonces llegué a la conclusión: su secreto reside en una sola cosa. Ella le dijo a Dios: yo soy nada, y si tú quieres tomar la nada para hacer algo, aquí estoy. Yo me tiro como en la vara delante de ti. Se rindió a él, Espíritu Santo. Tu relación con Dios no puede ser en torno a manifestaciones, ni a qué Dios haga o no haga. Tu relación con Dios debe ser en torno a que tú le amas. Los bosquejos son muy buenos cuando el Espíritu Santo te lo da, pero siempre hay que venir rendido a lo que Él quiere hacer ahora. No puedes programar su movimiento, ni planificar lo que tú quieres que Él haga, ni trabajar para que Él haga lo que tú entiendes. Simplemente nos rendimos como María.
aquí estoy. Moisés tiró la vara, la rindió, y la vara se convirtió en la vara de Dios. Cuando nos entregamos a Dios, Él nos va a usar. Y seremos llamados los siervos de Dios. Los santos de Jehová. ¿Qué santo de Jehová? No es el que no peca o el que no comete errores, que Moisés lo hizo, todo el mundo. Santo es alguien separado para alguien. Cuando Dios nos llama santo, es que Él dice: es mío. Dayana, te lo presto, pero es mío. Ismael, él va a ser tu papá, pero él es mío. Casa de Dios, yo te lo presto, pero él es mío. Es mío. Tú eres de él. Tú eres de Dios. Tú le perteneces a Dios. Pablo se rindió. Camino a Damasco, lo tumbaron, cayó. ¿Quién eres, Jesús? ¿Qué quiere que haga? Estoy dispuesto, no entiendo esta luz. No sé quién eres, no sé cómo hiciste que cayera, pero ¿qué quieres que haga? Cuando entra a Damasco se te explicará lo que yo quiero. Un tipo que era descendiente de la tribu de Benjamín, la tribu del lobo, feroz, que arrebata. Un tipo que era una fiera, ahora estaba así, esperando instrucciones. El gran Saulo, el mejor, uno de los maestros, el tipo más, uno de los tipos de más renombre, más religioso que ese no había. Judío, griego de griego, hebreo de hebreo, el tipo era todo en leyes. Se somete al liderazgo de Ananías, que le ministra. Pablo se deja ministrar por Ananías, que no es ni el tobillo del conocimiento que él tiene. Porque el punto más importante, ahora voy con él, que tú no puedes jamás ser lleno o dirigido por el Espíritu Santo si no eres humilde. Pablo dejó que Ananías le hasta lo escupiera si era necesario. Le pusiera la mano, porque su corazón estaba quebrantado por causa del encuentro con Dios. A mí tócame ella, yo soy el apóstol. Gran cosa. De vez en cuando hay Ananías que no son ni siquiera predicadores, pero son discípulos. Termino con esto. Pablo comienza su gran ministerio y el Espíritu Santo es que le dice: ¿a dónde ir? ¿A dónde no ir? ¿A dónde predicar? Predicar el Evangelio no es fácil, y es fácil. Es solo rendirse a Él. Pastor, ¿y qué voy a hablar? Abre tu boca, Él la va a llenar. También llénate de conocimiento, porque Él te va a instruir. No puedes, Pablo dice, vivía rendido al Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Para rendirse al Espíritu Santo debe de entregar tu orgullo. Si no somos humildes, nunca alcanzaremos al Espíritu Santo. Pablo dice en Gálatas, Pablo, no seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Pónselo aquí a mis hermanos que lo lean. Gálatas 5:26. Nunca serás dirigido por el Espíritu Santo si te cree mejor que los demás. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos uno a otro, envidiándonos unos a otro. La otra traducción original dice como se lo acabo de leer: no nos creamos mejores que los demás, porque cuando te cree mejor que los demás, ofende la elección del Espíritu Santo sobre esa persona a quien tú
menosprecia. Yo sé que algunos se están durmiendo. En este mensaje, duérmase. Pero al que se mantiene despierto es al que Dios trajo para dimensionar su vida. Nunca será dirigido por el Espíritu Santo mientras te quiera creer más grande que los demás. Que te quiera creer, no es que eres, que te quiere creer. Nunca seremos dirigidos, llenado, guiado por el Espíritu Santo, mientras nuestros corazones creamos que somos más grandes que los demás. Dios no soporta la gente con ego. Lo mantiene de lejos. La grandeza, y repito, más grande de Cristo fue que se humanizó y se humilló. Y no solo se humilló al ser humano, que aún siendo humano se humilló más que los mismos humanos. Jesucristo nunca midió su grandeza por juntarse con reyes. Se juntaba con prostitutas, con pecadores, y no perdió nunca quien era. Porque Él es el que nos santifica, no el que podemos contaminar. Jesucristo se subió en un burro. Eso sí, nuevo. Joven. Y entró a Jerusalén en un burro, porque así decía la profecía: tu rey viene montado en un asno. Humildad sobre toda la cosa te va a ayudar a evitar muchos problemas. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dios mira y atiende a los humildes. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Cuando mira a los demás por encima de tu hombro, el Espíritu Santo no se fijará en ti así. Cuando te crees más grande que los demás, el Espíritu Santo dejará de llenarte. Sé humilde. Y le digo esto: no vista para que la gente te vea. Hay un gran problema, es que hacemos cosas para atraer la atención hacia nosotros. No. El centro debe de ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Mira a alguien al lado tuyo y dile: cuando te crees más grande que los demás, perderás el contacto con el Espíritu Santo.